Hola, nuevamente para darte un consejo o recomendación que te ayude en tu desarrollo gerencial, en tu desarrollo de liderazgo. Y el tema que quiero tocar el día de hoy es el tema de las suposiciones. Mi experiencia con mis clientes al hacer procesos de coaching ejecutivo es que muchas veces una de las principales barreras de una buena comunicación es que estamos suponiendo cosas acerca de algo o de alguien. Y es muy común que en el ambiente laboral y en nuestras relaciones, en lugar de ir a aclarar esas suposiciones, simplemente hacemos nuestras respuestas y nuestras actitudes hacia esa persona y todo en base a esa suposición. Muchas veces esa suposición es incorrecta. Esa suposición viene de una experiencia pasada, de un juicio anterior y no está basada en lo que realmente esa persona tiene detrás de sus ideas. Así que cuando partimos de esas suposiciones, a veces no estamos realmente partiendo de la realidad. Muchas veces la solución es muy sencilla, es simplemente pregunta si es correcto, pregunta si tu suposición es la real. En lugar de quedarnos con esa idea de, bueno, creo que esta persona viene por tal idea, creo que esta persona viene desde tal razonamiento, o creo que esta persona tiene esta intención, es más fácil simplemente ir con ese interlocutor y decirle, oye, no quiero equivocarme, quiero alinear contigo esto y quiero saber exactamente a qué te refieres con tal cosa o de qué razonamiento vienes o cuál es tu intención con esto para que entienda yo mejor la información. Y eso muchas veces nos hace darnos cuenta que nuestra suposición era incorrecta. Creo que en los tiempos que tenemos hoy en día, más que nunca es importante no tener suposiciones. Porque antes por lo menos veíamos más a la gente, sabíamos más de su contexto, sabíamos cómo estaba en la oficina, qué pasaba en la oficina. Pero hoy en día no podemos asumir y tener suposiciones de si la persona está muy ocupada o poco ocupada, de si está fácil trabajar en casa o está difícil trabajar en casa, de si está teniendo muchos inconvenientes o no. Todas las ideas que comuniquemos o las conversaciones que tengamos pueden partir de suposiciones incorrectas en un ambiente donde tenemos esta distancia. Así que es muy importante que más que nunca seamos más asertivos en nuestra comunicación, seamos más directos en nuestra comunicación y le preguntemos a las personas exactamente qué hay detrás de las ideas que nos están dando, cuál es la razón. Queremos ser más curiosos, tener más esta meta de estar bien alineados en la comunicación, de evitar malentendidos. Muchos malentendidos vienen de suposiciones, así que no vivas tus comunicaciones con suposiciones. Pregunta, aclara, alinea para que funcionen mejor. Y si esto fue útil, nuevamente te pido lo compartas en tus redes para que llegue esta información a más personas. Gracias.